La aguja está lista. Los tornamesas se están girando. Porque aquí comienza... Las leyendas del vinilo. Con Edgar Berrío. Invita Grupo Digital Creativo. Impresión digital en gran formato. 448-0416. Salseros del mundo, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más. Hoy, la emisión número 40 de Las Leyendas del Vinilo. Ha corrido bastante agua bajo el puente. Muchos, por aquí han pasado más de 30 y tantos coleccionistas. Digo 30 y tantos porque hemos tenido ya grandes maestros como el maestro Fruco, como el maestro Yoshi León, como el maestro Ray Pérez parados en este set. De los grandes coleccionistas de la ciudad, del país, han pasado por acá. Faltan muchos por entrar poco a poco. Los vamos trayendo. Gracias a ustedes por estar ahí lunes tras lunes aceptando la invitación, escuchando, conociendo un poco, aprendiendo un poco, donde me incluyo, porque eso es lo que hacemos, aprender cada día, todos los lunes, más de nuestro invitado, el invitado que tenemos día tras día en Las Leyendas del Vinilo. Recuerden que este es un espacio que abre Latina Stereo para aquellos que hacen de un LP una parte fundamental en sus vidas. Estamos con el auspicio de Grupo Digital Creativo, 448-0416. Impresión digital en gran formato. Los invitamos, por favor, a que busquen una tablet para que nos vean en un computador, en un televisor, y conozcan las carátulas, que a veces se nos pasan. Y es bueno conocer las carátulas, porque si somos amantes a esto, vemos la carátula y si nos recuerda que eso no es Las Leyendas del Vinilo, dicen, si sonó allá, era bueno, hay que echarle mano. Hay que traérselo. También estamos en Norte TV, canal 2 de Plus Televisión, en este momento en televisión en el norte de nuestro departamento. Y nos fuimos hoy para la emisión número 40. La dirección es de Viviana Álvarez. La investigación BTR a cargo de Diego Aranda. La producción de audio y video, Iván Darío Arias. Mi nombre es Edgar Berrío y aquí comienzan Las Leyendas del Vinilo. Porque cuando miro tus ojos parecen tan bellos. Porque si te tengo en mis brazos, miras al cielo. La gentecita. Cuando te canto al oído, dime lo que sientes. Cuando acaricio tu cara, de estos temas, este temazo. Cuando me ves. La magnífica de Elio Pacheco, Cuando me besas, un temazo espectacular, de esos temas que uno le quiere dedicar a la esposa, a la novia, de esos temas que te obliga. Si estás en alguna parte con una copita a la mano, seguro que te mandas el chorrito. Hoy el programa, les recomiendo no tengan un bisturí al lado, hermano, porque se pueden hacer daño con eso. Amor y desamor, temas de salsa que hablen de amor y desamor. Es la temática sugerida por el invitado que tenemos el día de hoy. Un joven coleccionista del municipio de Envigado, que ustedes ya conocen, lo han visto en varias partes del país, rodando y comprando música. Él se llama Juan Esteban Mejía. ¿Qué más, mi hermano? Con Edgar. Buenas noches. Papá, ¿cómo va, mijo? Muy bien, ¿y usted? Gracias por haber aceptado la invitación, mi hermano. ¿Cómo vas? Muy bien, hermano. Contento de estar acá. ¿Cuánto tiempo estudiando Latina, Esteban?
hermano, desde que estaba en el colegio. Realmente escucho latina aproximadamente 12, 15 años, aprendiendo y cada día me sorprendo con lo que hay de música porque no conozco mucho. Hermano, eso, a eso venimos, Esteban, a eso venimos a... Siempre lo he dicho que venimos es a aprender del invitado porque nadie los tiene todos y nadie se las sabe todas, hermano, eso está claro. Esteban, cuando te llamé, te hice la invitación para que vinieras a las leyendas del vinilo, te dije, hermano, ¿qué temática querés? Y me dice, venga, salgámonos un poquito de lo normal y vámonos a algo que posiblemente nadie hubiera sugerido. Canciones de amor y desamor. ¿Por qué te dio por irte por ese lado? Bueno, ha sido como un poquito polémico, pero realmente el montunero o la persona apasionada por la salsa siempre ha tenido su identidad con algún tema de amor o desamor que le recuerda algún amor pasado, algún amor presente. Y es los discos que realmente con sus letras nos hacen emocionar y beber. Hermano, sí, total, total. Incluso ese tema que acaba de sonar cuando me dices es un tema que a mi esposa le encanta. Es una letra espectacular, hermano. Y vamos a escuchar eso. Vamos a escuchar temas, yo creo que no traen mucho de despecho, pero algo debe haber por ahí. No sé, Esteban, con qué se viene, pero con qué va a arrancar, papá. Bueno, ojo, si tienen mediecita de guaro, ojo, se la toman. Vamos a empezar con este 45 de Bajo el Sello Discolando. La orquesta de Golden Brass, que seas feliz en tu camino. Sí, bueno. Arrancamos con despecho. Yep. Dime con pasión que te adoraba, mas solo fuiste para mí una ilusión desesperada. Cuando en el juego del amor me traicionaste, no, 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 no. Hoy para mí ya tú no significas nada, mas te deseo buena suerte en tu camino. Que seas feliz en tus andanzas por el mundo. Que sea feliz en tu camino. Que sea feliz, que sea feliz, que sea feliz. Mira en tu camino. Que sea feliz en tu camino. Yo te di. ¡Gracias!
Las leyendas del vinilo por Latina Estéreo. Nos acaban de informar que en este momento también estamos saliendo en la tele digital. Es un canal que abre también de nuevo Plus Televisión en Amalfi. Así que muchas gracias a la gente de Amalfi que se ha conectado con nosotros hoy estrenando, nosotros saliendo por este canal, la tele digital. Bueno, por aquí ya hay mucha gente que madrugó, Esteban, a coger primera fila, los que están en palco, en la leyenda del vinilo, en el chat, hablando de lo que es la transmisión en YouTube. Recuerden que también estamos en el FM, estamos en televisión, en Norte TV, en Plus Televité, Plus Televisión y la tele digital en Amalfi. Por acá está Esteban, ¿verdad? Pues hermano, todo está callado. Usted tiene fanaticada, papá. Está Guillermo Zapata, Alberto Beto. Sí, Beto. Alberto Jaime. Marco Torres, Duber Salas, que no se pierde la corrida de un catre. Johnny Alejandro Sánchez, Uriel Castañeda, Jepe Peña, el Pirata de Sabor, mi amigo Jorge Jaramillo, Sergio Jaramillo, Farley Cartagena, que también ha estado por acá. Bacano. Juan Carlos Flores Velázquez, Nelson Raúl Ardila, Luis Eduardo López, Marco Alberto Zuluaga, Francisco Javier Bedoya, Juan Carlos Arredondo, ¿lo conoces? No, ese no, ¿qué tal? Se lo presenten. Por acá está, es el administrador del chat. Oscar Muñoz, bien, mi hermano, lo veo bien. Saludos, Javier, Oscar. Javier González García. Hermano, ¿a quién va a saludar? Que hay mucha la gente para saludar por bueno, acá. Bueno, primero que todo quiero saludar a mi familia, en especial a mi mamá que se encuentra en Nueva York. La extraño mucho, entonces le mando un abrazo grande. Siguiendo con mis tías que están ahí en mi casa viendo el programa, espero que lo disfruten. A todos mis compañeros de universidad, de trabajo, amigos de Envigado, de Alcalá. Espero lo disfruten, esto es para ustedes. Y ahorita les voy dando un saludito. Y por supuesto a mi novia Valentina, que la amo mucho. Bueno, comenzó Esteban diciendo, si te fuiste, bueno, mucha suerte. Yo voy con un tema de Aneudi y su conjunto Quisqueya, donde ya está rogando. No me dejes sin tu querer. Mi allá. Querer, conjunto Quisqueya. Mediecita. Yeah.
me dejes tú. Si tú quieres, sin tu querer me muero. Sin tu querer yo sufro amor. No me dejes tú. Si tú quieres, a la la. Las leyendas del vinilo por latinaestereo.com. Juan Esteban, cantidad de galladas por acá, por aquí dice Juan Sabor que ese tema lo pone hasta el final los primos. Juan, ¿cuánto es que comenzaste con esto? ¿Quién te involucró en esta película? Involucró. Ah, pero muy grande, esa familia es muy grande. Saludos. Papá de los pollitos. Que su padre falleció el día de hoy. Entonces le voy a enviar una abrazo fuerte y que sepa que estamos con él difíciles. Y toda la familia de Tumbado Latino. Ahí empecé a escuchar los primeros bravos, a darme cuenta que no conocía mucho y empecé a viajar y vuelta a la cabeza de tanta gente. Involucré el mismo de siempre que el Mauricio Sierra, ¿no lo conoces? Sí, de hecho el primer remate de mi vida fue en la casa de Mauricio Sierra, que le agradezco por abrirme las puertas de su casa, que me dio la confianza. Andrés Diosa, Andrés Gil, todos los de Tumbado. Realmente he aprendido toneladas con ellos, he disfrutado mucho. Son amigos de verdad, de corazón y eternamente agradecidos con ellos. No, incluso me uno a lo que estás diciendo, porque yo también he aprendido demasiado al lado de ellos. Sí. De este mismo equipo que acabaste de mencionar, Mauro, Gil, Diosa, toda esta gente, hermano, que la verdad le extendió la mano para enseñarle a uno, Fabián Santander, estos caballos que la verdad conocen más de la cuenta y afortunadamente, pues, egoísmo no maneja para nada de esto. ¿Con qué claro. te venís? Bueno, vamos con este señor Rico López, que si no estoy mal es de Santo Domingo, este temita que se llama, titula No te puedo olvidar. Que sepas que lo hice pensando en ti, porque tú eres la mujer que inspira mi cantar y que a mi corazón enseñó a amar. Porque tú eres la mujer que inspira mi cantar y que a mi corazón enseñó a amar. No puedo pensar en otra cosa. Por eso yo no te puedo olvidar. Si tú me das ese amor tan sincero que te pido, te juro que jamás yo te olvido. Por eso yo no te puedo olvidar. Cosita rica, ven y dame tu amor. No me causes más dolor. Por eso yo no te puedo olvidar. We'll be right back.
a ustedes, los salseros del mundo. En abril vuelven las leyendas vivas de la salsa. 6. Porque llegan recargados los hermanos LeBron. Yo llegué, me presenté. La orquesta Power. Agustín Arce con Simón Pérez. La Conquistadora con su voz original, Roy Carmona. Y como si fuera poco, Javier Vázquez. Nacho Sanabria. Orlando Pabellón. Jorge Maldonado, recordando a la Orquesta Bronco. Y por Colombia, la Orquesta La Potente. Abril 2, Centro de Eventos La Macarena. Boletas en latiquetera.com. 362-5757. En Latina Estéreo. Y en Hit Musical. 511-5582. Invita Latina Estéreo. Solo lo mejor. Me gusta. Las leyendas del vinilo. Con Edgar Berrío. 2 de abril, las leyendas del vinilo. 6. Los hermanos LeBron, La Conquistadora con su voz original, Roy Carmona, Agustín Arce con Simón Pérez, Javier Vázquez con Jorge Maldonado, Orlando Pabellón. Hermano, no sé qué vamos a hacer ese día. La Orquesta Power con Pete Ortiz. Eso va a ser una locura. No, ¿no? sé qué va a pasar ese día, Esteban, hermano. ¿A cuántas leyendas has ido? A todas. ¿Y cuántas veces que estaba con digas, esta fue la mía o...? Pues la mejor para mí han sido dos. La segunda... La Armada y Coupé. Sí, y la cuarta. La cuarta también la disfruté demasiado. ¿Cuarta fue...? Mango. No, eso fue New tercera. Swing. Esa fue New Swing, Sociedad 76. Sí. Demasiado. Pero esa quinta, Latin Tempo, DJ, también. Johnny Colón. Uy, hermano. Sí, sí. Una cosa loca. Bueno, Esteban, y todo el mundo te conoce a vos fardeando en tumbao, rumbeando en los remates, pero poco sabe que vos sos abogado. Poco lo saben. Estamos al servicio de la sociedad. El que necesite algún tipo de asesoría o algo, aquí estoy presto para ayudarles. ¿Y estás ejerciendo ya, cierto? Exacto. Especialista en derecho comercial. Los que tengan como problemitas por ahí, para eso estamos, para ayudarlos y aconsejar. Ese moscondiosa que tiene un problema en la casa, le puede la cago en la maleta. Ay, Dios santo, que me caiga. Oye, una llamadita. Vamos con un tema de lo más hermoso que puede haber hablando de amor y desamor. Es más, ni lo voy a presentar. Thank you.
Las leyendas del vinilo por latinaestereo.com. Oiga, Esteban, es la primera vez que le prestan a Diosa la clave del Wi-Fi, hermano. Sí, creo. Aprovechelo, porque él le toca verlo en diferido siempre. En diferido. Por aquí les cuento que está Guillermo Zapata, Javier González García, Javier Zambrano, Santiago Zapata, Villegas, Diego Morales, Juan Carlos Arredondo, que dice que tiene ganas de arrancar a beber de una vez, Alejandro Cardona, de Acabados Alejo, Weimar Quintero, Ever Yela Luna, José María Giraldo, Sandro Alzate, Rodolfo Mejía también está por acá conectado. Saludos para el tío. Alex Mazo, bueno, Nilson Sánchez, mi hermano. Luis Gonzaga Hernández, Zul Londoño. Mi tía, un abrazo, tía. La Esquina Latina, Juan Pablo Cadavino. No, hermano, mucha gente. ¿A qué tienes para saludar, Esteban? Bueno, la verdad, hay veces uno estando aquí se le olvidan, pero en general quiero como dar el agradecimiento y a todos los que me conocen porque siempre mostraron como su apoyo y en estos eventos, en estos espacios siempre están ahí respaldando. También quiero mandarle un saludo especial a mis amigos de otras ciudades, en Bogotá que tengo varios, a mi amigo John Ever, a mi amigo Choco, a su esposa, gran aprecio para ellos, sabe que los quiero de corazón. Igual a los compañeros que tengo en Pereira, Armenia y demás conocidos. De verdad que cada uno de ellos ha influido en mí y me ha mostrado uno que otro tema que de verdad lo recuerdo. Por ahí también está Cecita, el del taxi, que siempre está conectado. Está Chalo, el taxista del sabor, el patrón de Cali. Alex Vargas, está toda esta galla. Chalacán también está conectado. Muchas gracias, muchachos. Diosa se está perdiendo la novela hoy. Diosa, ojo ahí con el wifi que se lo corta. ¿Con qué van, mijo? Bueno, vamos con la cuota colombiana. Vamos con el señor Pantera y este temita que se llama Déjame en Paz. Cuando más te quise, me abandonaste. Hoy que te desprecio, vuelves a mí. Ya no quiero tu cariño, jugaste mucho conmigo. Anda, vete, déjame en paz. Jugaste mucho conmigo, creíste que no era amor. Como no tuve dinero, me tiraste al zapacón. Ya no quiero tu cariño, jugaste mucho conmigo. Anda, vete, déjame en paz. Anda, vete, déjame en paz. Jugaste mucho conmigo, creíste que no era amor. Como no tuve dinero, me tiraste al zapacón.
Las leyendas del vinilo por latinaestereo.com. El sabor de nuestra salsa colombiana. La verdad que estábamos hablando, mientras que sonaba Pantera, de mucho, de tanto que ha hecho la salsa colombiana y que por lo regular comercialmente nos quedamos con lo mismo, Esteban. Sí, hay veces nos quedamos con cosas que son realmente buenas. Nadie va a negar la calidad de Buco, no. De otros compositores muy buenos, pero que esta tierra dio muy buena música, muy buena salsa. Aquí tenemos la muestra de ello. Y cosas muy bravas, Onda Panamericana, Los Yogas, Seven del Swing, Pluma, Candelario. Fórmula 8. No, man. Hay mucho, mucho y a dónde agarrar. Investíguenme. Yo sé que los que están ahí, tras, al menos en el grupo de YouTube, conocen mucho del tema, pero en el FM analicen todos esos temas que nos regala, nos ha regalado nuestra salsa colombiana. Yo me voy para Ecuador, para uno de mis temas preferidos, de los que dice Juan Sabor, me toca empeñar hasta los primos rotos a la hora que esto suena. Este en el búnker le hemos dado duro y nos hemos enloquecido con esto. De Ecuador, Zetamar, Yo Soy. Soy el que te dio el primer beso en una noche de verano. Yo soy el que creyó en tus promesas y caricias hace 100 años. Yo soy el que hoy, el que regresa cual fantasma del pasado. Te he brindado a preguntar qué fue de ti y qué has hecho del amor que te he brindado. Dime que no es verdad que todo terminó. Dime aunque sea una mentira, pero habla por favor. Yo sé que nunca más podrás querer intensamente como yo te quise a ti. Yo sé que un día tú comprenderás que nunca nadie te podrá querer así. Podrás querer a nadie. Dime que no es verdad que todo terminó. Dime aunque sea una mentira, por favor.
gracias a ustedes, los salseros del mundo. En abril vuelven las leyendas vivas de la salsa. Llegan recargados los hermanos LeBron. Yo llegué, me presenté. La orquesta Power. Quiero seguir. Agustín Arce con Simón Pérez. Niño Maracuz será. La Conquistadora con su voz original, Roy Carmona. Ay, candela, si la toca te quema. Y como si fuera poco, Javier Vázquez. Sanabria, Sansón, Orlando Pabellón y Jorge Maldonado, recordando a la Orquesta Bronco. Y por Colombia, la Orquesta La Potente. Abril 2, Centro de Eventos La Macarena. Boletas en latiquetera.com. 362-5757. En Latina Estéreo. Y en Hit Musical. 511-5582. Invita Latina Estéreo. Solo lo mejor. Me gusta. Las leyendas del vinilo. Con Edgar Berrío. 2 de abril. Las leyendas del vinilo. Perdón, las leyendas vivas de la salsa, hombre. 2 de abril en el Centro de Eventos La Macarena. Leyendas vivas de la salsa 6. Pero recuerden que 2 días antes vamos a estar en Melodías de Antaño recibiendo a los salseros del mundo por un encuentro internacional. Ya todos estos coleccionistas internacionales que llegan de Perú, de Ecuador, de México, de Estados Unidos, los que vienen de Europa, de Londres, de Francia, todos están inscritos para ese encuentro que vamos a hacer en Melodías de Antaño, donde vamos a tener como show principal al maestro Willy Cadenas, cantando todos los temas que hizo con Johnny Mara, con Tito Chicoma, con los Blue Star. Todo esto lo vamos a escuchar en vivo y en directo, acompañado por la Orquesta La Potente. Gracias a Dios, casa llena. Ya toda la boletería está vendida para ver al maestro Willy Cadena, así que vamos a ver qué nos podemos inventar con él, pero hay cositas buenas que se vienen y sorpresas que se vienen para la Semana de la Salsa, que es donde tenemos a las leyendas vivas de la salsa. Y recuerden que el domingo 3 de abril, vamos a tener remate en Melodías de Antaño, de Melodía para Dos de la 70. Al otro día del concierto vamos a cervecer allí, a comenzar tempranito, otro encuentro y a rematar. Y además, es muy posible que algunos de los artistas que hayan estado en el concierto nos acompañen ese día en Melodía para Dos de la 70. Mijo, ¿cómo vamos? ¿Cómo se ha sentido? Excelente, muy buen programa, Edgar. Esteban, en tu colección, acostumbro mucho esta pregunta, y que sé que la respuesta es muchos. ¿Tenés algún LP en especial que vos digas, yo les llevé hambre a este disco, que yo abría lo que sea por echarle mano a este disco? Bueno, como vos lo decís, son muchos en realidad. Yo quisiera los LPs todos de Joey Acosta, quisiera todos los de Rafi Díaz, quisiera el del maestro... bueno, se me escapa en este momento, pero realmente son demasiados, que uno, a medida que conoce más, dice, uy, ¿qué es eso tan bueno? Lo quisiera tener en el anaquel. Pero bueno, poco a poco y con esfuerzo se van consiguiendo las cositas que se pueden tener. Hermano, y la verdad, hoy por hoy está muy complicada la música porque se ha subido demasiado de precio, que uno sabe que de alguna manera es una inversión, pero a veces para invertir también le queda duro el bolsillo. Pero bueno, lo que dices, Esteban, es cierto, poco a poco van cayendo. Mijo, ¿con qué te vas? Listo, vamos en esta ocasión con un temita bien bueno que habla de el amar y el querer, esta composición del maestro Lino Borges, el cubano. Entonces, espero lo disfruten. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual, amar es sufrir y querer es dejar. El que
ama pretende servir. El que ama su vida la da. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. Y el que quiere pretende olvidar, nunca llorar, nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce rival. Todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz. El amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, la gloria y la paz, la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor. Es buscar el oscuro rincón. Es morder, arañar y besar, deseo brutal, deseo brutal. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. Y el que quiere pretende olvidar, nunca llorar, nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce final. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce final. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Las leyendas del vinilo por Latina Estéreo. John Varela, por aquí me escribe John Varela y me dice que tal vez estudiamos en Pablo VI. Hermano, es muy posible. En los 80. Uy, yo creo que sí, papá. A mí me tocó por allá. El Cejas, el Manrique, claro, amigo de toda la vida. Desde la Ceja presente, como siempre, con Raúl Soto. Excelente programa. Y Álvaro Villa. También está por allá en la ceja. Muchas gracias por la gente que está conectando. La gente que está trasnochando con nosotros, Esteban. Jesús María Giraldo Correa, Elizabeth Herrera, Miguel Ángel Cortés, Nelson Raúl Gardila, Carlos Andrés García, David Moncada. Mi hermano, qué bacanería tenerte por acá. Saludos, David. Quique González, Sul Londoño, Juan Vélez, Camilo Turca, Alex Mazo, Alejandro Cardona,
el Racho, popular Racho, Gabriel Humberto Restrepo Vázquez, Gabriel Humberto Restrepo Henao, Juan Tierras, Joan M. Turizo, Luis Chica, bueno, toda la gente que está conectando. Estamos hablando acá, Esteban y yo, de que este tema que estábamos escuchando, El Amar y el Querer, es originalmente una balada que cantara Rudy Márquez y también cantara José José. Esteban, yo me voy a ir por esa misma línea. Me voy a ir con un tema, una balada hecha salsa. De hecho, esta balada que voy a poner la cantó el maestro Elio Roca, que hace poco murió. Y el tema fue tan grande como balada que y grabó una película que se llamó así. Este tema es de los mexicanos, el combo Jimbola, los Jimbola, y el tema es Contigo y Aquí. Contigo y aquí, en este lugar, sintiendo tus besos, viviendo tus manos que corren mi piel. Contigo y aquí, nos diremos ya lo que tanto amamos y ahora es realidad. Contigo y aquí, y por nuestro amor, vivámoslo ahora que la vida sigue en nuestro derredor. Contigo y aquí, dime la verdad, este es el momento, después Dios dirá. Quiero emborracharme de ti para vivir nuestro amor. Quiero que lo sientas así, perpetuarnos los dos. Emborracharme de ti y nos diremos al fin lo que tú sientes por mí, lo que yo siento por ti. Contigo y aquí, después el final, tu boca, mi boca, la luna que mira por el ventanal. No esperemos más, vivámoslo ya, este es el momento, después Dios dirá. ¡Ahí nada más! Contigo y aquí, seré muy feliz. Contigo y aquí, Las leyendas del vinilo por latinaestereo.com. Bueno, quiero dar un agradecimiento, aprovechar para saludar a la gente de Bogotá, a la gente de Síguelo, Salsa Bar, el agradecimiento a Yesir Campuzano por el recibimiento que tuvo con Leyendas Vivas de la Salsa este fin de semana. Una rumba tremenda hicimos, un lleno total. A los coleccionistas que estuvieron acompañándonos, muchas, muchas gracias por el buen nivel, por la buena rumba que hicimos. Mis respetos a Wilson Bernal y a Salsa Pato. Suprema. A Salsa Suprema, el Pato, que hicimos unos mano a manos bien chéveres, no compitiendo, sino compartiendo, y pusimos a chapalear a todo el mundo, la verdad, una rumba bien chévere. Y dentro de 15 días, dentro de 8 días ya, del sábado en 8, volvemos para Bogotá. Pero esta vez vamos es para la 10. La 10 con mi amigo Haider Moncada. Vamos a hacer un mano a mano. Él y yo vamos a programar toda la noche desde el vinilo en la 10. Todo el mundo sabe la rumba que hacemos en la 10. También con todos los productos de las leyendas
Vivas de la Salsa. Recuerden, 2 de abril, Leyendas Vivas de la Salsa. ¿Qué vas a saludar por ahí, Esteban? ¿A quién tenés por ahí? Bueno, voy a aprovechar y a saludar a los compañeros de toda la vida, que en sí son del colegio, a Sebastián Avendaño, alias La Poca, Gran Aprecio Negrito, a Diego Mesa, a Daniel Castaño, a todos mis compañeros de Alcalá, los que están ahí viendo, gracias por el apoyo y sigamos en salsa. Bueno, a toda la gallada de Cali, a todos los caleños que siempre apoyan todo el tiempo las Leyendas Vivas de la Salsa, por ahí está Chalacán, como siempre conectado, Andrés Vargas, Andrés Tecnis, My Black, claro, Diego Rivas, Andrés Tecnis, está también My Black, Willy Brandt. Willy Brandt. Caballo, mi respeto sí, para Willy Brandt. Muchas gracias a todos estos, a todo el combo de Cali que siempre hace, dice presente en las Leyendas Vivas de la Salsa, que ya llega a su sexta versión el 2 de abril, mijo. Suéltelo, ¿con qué va? Bueno, vamos con este temita que me gusta bastante. Vamos con Busy, sus magníficos de su álbum Salsa al Pindín. Y este temita titulado Compasión. Hacia atrás, no quiero ver el camino, como un loco recorrí para llegar a tu destino. Como un loco yo me vi, yo rogándote tu amor. Tú y tu indiferencia lograron humillarme, no quiero compasión. Lograron humillarme, no quiero compasión. Compasión no quiero, quiero amor sincero. Compasión no quiero, será mejor que yo te olvide. Compasión no quiero, quiero mejor indiferencia. Compasión no quiero, si yo me alejo de ti. No te quiero ver llorar. Tú y tu indiferencia lograron humillarme, no quiero compasión. Compasión no quiero, quiero amor sincero. Las leyendas del vinilo, con Edgar Berrío. Bueno, familia, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí trasnochándose con nosotros. A toda la gallada que estuvo conectados. Por acá miro a ver quién apareció. David Moncada hablando que excelente programa. Y la gente que está, que me escribe por WhatsApp. Chucho Bugalú, mi hermano, por ahí está conectado Chucho Bugalú. Fernando, gracias hermanito. Fercho Salsa, Jaime Moncayo, también conectado. Diego Sánchez, Papote Producciones, no se pierde el programa. Gabriel Gonseca, Wilson Bernal, el rol mi chino. Juan Fernando Vanegas, Andrés Chalacán, que ya lo habíamos saludado. Willy Brandt, Kuman, Cano Salsa en Estados Unidos. Uber Rodríguez. La Roca. Ah, La Roca. Duber Salas. Susi Sánchez. Muchas gracias, Susi, por estar conectada. Gustavo Baos, mi cuñado. Edison Cumbias.
Ah, el maestro Luis Vázquez, maestro. Muchas gracias por estar conectado. Maestro Luis Vázquez, el indio de la Orquesta Power. Conectado, que lo vamos a tener por acá. Y los jíbaros. Los jíbaros de nosotros, que son Don William Martínez del Jibarito, Octavio Perdomo, Jaime Perdomo, Eliezer Perdomo, porque nos mantienen este billecito, hermano. Asegurado. ¿Cómo la vio, papá? ¿Cómo se sintió? Muy bacano. Gracias, Edgar, por la invitación. A vos, Esteban, hermano, por haber aceptado. De parte de Esteban, de las leyendas Viva, el del vinilo, la Latina Stereo y Grupo Digital Creativo, vamos a dejar este recorrido para que te lo olvides para aquel hermano, lo pongas allá. Y ese es el diploma que dice, estuviste en la leyenda del vinilo. Muchas gracias, papá. A vos. Gracias a ustedes por estar ahí conectados. Y vamos a despedirnos con un tema que no podía faltar en un programa como este. De hecho, Esteban en su colección lo trajo, yo también lo había traído. Y esta es una maravilla. El maestro Johnny Nelson, El Mejor Momento. Ese tema yo creo que se acomoda o para una mujer. De hecho, tengo un amigo que cada que lo escucha en mi casa se pone a llorar al lado del bafle, pero él me dice, no es una mujer, es mi hijo. El mejor momento es con ellos. Para mi novia también, que le encanta mucho. Dios los bendiga, feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo y gracias por acompañarnos. El mejor momento que yo he conocido es aquel momento cuando estoy contigo. Las mejores horas que yo he disfrutado son aquellas horas, son aquellas horas que estoy a tu lado. Se acorta, la noche se asoma y el día, que es largo, también me traiciona, porque aquel momento cuando estoy contigo, el mundo de todos, el mundo de todos, lo convierto en mío. Cuando estoy
Se asoma y el día que es largo también me traiciona, porque aquel momento cuando estoy contigo, el mundo de todos, el mundo de todos, lo convierto en mío. Convierto en mío. En aquel momento el próximo lunes a las 10 de la noche en los 100.9 FM y latinaestereo.com nos espera otra emisión de Las Leyendas del Vinilo con Edgar Berrío. Te esperamos. Invita Grupo Digital Creativo. Impresión digital en gran formato. 448-0416.